Hola amigos, muy buenas. Y aquí estamos. En fin, reflexionando. Porque la situación se torna complicada. Y uno, la verdad, ¿para qué voy a decir lo contrario? Tiene tantas ideas, se me acumulan tantas ideas, que no sé cuál elegir o por cuál empezar. Eso es lo triste. Que hay tanto que uno no sabe cuál es la mejor, porque una tapa la otra. Pero bueno, vamos a empezar hoy este cowboy de medianoche y lo vamos a hacer planteándoos una adivinanza, que es la siguiente: si en un vehículo entran Pedro Sánchez, el Moños, Pablo Iglesias y Gabriel Rufián, ¿quién debería ser el que conduce? Adivina adivinanza. Hacemos una cosa. Al final del programa os damos la respuesta, pero mientras tanto ya podéis participar en el WhatsApp 628-68-7568. Lo repetimos, 628-68-7568. ¿Quién debería conducir un coche en el que entrasen Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Gabriel Rufián? ¿Eh? Fácil, 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 ¿eh? Fácil. De todas formas, diréis, bueno, ¿y qué ganamos con eso? Hombre, ganáis primero desarrollar vuestro intelecto, pensar un poquito. Segundo, os dedicaremos a todos los que acertéis. Os dedicaremos una canción en el cowboy de medianoche. No hay a este sí porque escribió primero y a este... No, 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 no. A todos. Que no tenéis WhatsApp o no queréis enviarlo por WhatsApp o incluso un audio por WhatsApp. Bueno, podéis hacerlo al correo electrónico. Si tenéis vergüenza, pues mira, elcowboydemedianoche@gmail.com. Y ahora vamos a lo importante. ¿Por dónde empezamos? El rey emérito. Mirad, el rey emérito es una de las bazas más importantes que tenemos en este momento todavía en España. Aunque está de vacaciones, de viaje. Solo faltaría que no pudiera el hombre disfrutar de unas vacaciones con sus amigos en Abu Dhabi o donde le salga de las narices. Dicho esto, Felipe VI, ninguneado por arte de magia y de cataplines donde los hubiera por parte de Pedro Sánchez. Me vais a perdonar que os diga que por todo el respeto que os tengo a vosotros y por todo el respeto que tengo hacia la Casa Real en general, no voy a decir lo que pienso porque, como dicen habitualmente, puede herir la sensibilidad de algunos, pero podéis imaginaros. Felipe VI ha jugado, está jugando un papel importante y lo único que voy a decir, creo que le faltan cataplines. Vamos, voy a decirlo de otra manera y después cada uno que lo entienda como quiera. Esto con Franco no hubiera ocurrido, para empezar. Pero dicho, separando a Franco, metiendo a Franco en otro apartado, esto con Juan Carlos I no hubiera ocurrido. Ahora cada uno
que piense lo que quiera en este sentido. Bien, voy a seguir. El acto del Día del Pilar, la gran fiesta nacional, demostró que Pablo Iglesias es no un ignorante, un mal educado, simplemente, ya está. Que lo tiene el otro ahí de comandita, perfecto, lo tiene, pero lo dije y lo mantengo, acordaros de lo que os estoy diciendo hoy, que nada está escrito en política que no haya sido leído y releído un millón de veces por quienes lo han escrito. Quiero decir, y creo que es la segunda vez que lo digo en un audio vídeo de estos, digo que cuando Pedrito Sánchez, bueno, vamos a ver una cosa, es importante. Ustedes habrán visto que en diferentes canales de YouTube hay un confirmado Moncloa, que vienen a ser noticias que salen de Moncloa, léase base principal del gobierno, y que entendemos están filtradas por gente de primera mano y de absoluta confianza del presidente del gobierno. Vamos, que no es el jardinero, que el hombre no se entera de lo que pueda ocurrir dentro del palacio de la Moncloa. No, estamos hablando de gente que filtra información y por eso se dice, se pone el titular de confirmado Moncloa. Bueno, pues para empezar os voy a decir una cosa. Hay el confirmado Moncloa y un servidor tiene el confirmado Ferranz, que es donde está la sede del PSOE. Y dirán ustedes, ¿y cuál es mejor? No tengan duda, Ferranz. Así de claro. Sí, Ferran, es donde está la cuestión. ¿Y dónde está Iván? En los dos sitios. ¿Es posible? Sí. No les doy más datos, pero les aseguro que Iván está en Ferran y en Moncloa. Por la gloria de mi madre y de mi padre, lo juro. No digo más en ese sentido, no digo más. Entonces, lo del confirmado Moncloa es, bueno, a veces van bien, otras veces se lo inventan, otras veces no tienen ni pajolera idea, pero con el titular de confirmado Moncloa lo dan por hecho, porque también puede ocurrir, que esto ocurre, que desde Moncloa a estos intelectos del bolígrafo y el lápiz digital, periodistas al uso, algunos revolucionarios, otros menos, otros que no saben por dónde van, pero el caso es decir algo y confirmar algo. Pero vamos, nada, de pena. ¿Pero sabéis por qué es de pena? Porque tienen que vivir única y exclusivamente de lo que escriben, sí, pero ¿de quién escriben? ¿Qué es más grave? Viven de quien escriben. Entonces ahí tiene sus más y sus menos la historia. Por lo tanto, hay que entenderles, hay que comer todos los días. Si tienes hijos, no te puedes imaginar los hijos lo que te cuesta en el colegio. Oh, no te haces una idea. Si tienes mascota, lo de las mascotas ya es para hacer un programa aparte. Cualquier cosa de una mascota es más cara que para 20 adultos juntos. Tú vas a comprar un champú para una mascota, y te cuesta 20 y tantos, casi 30 euros, un botecito de nada. O sea, una tomadura de pelo. Hace muchos años decía mi abuelo, en paz descanse, mi padrino, don Hilario Lorenzo Patiño, que el único negocio en aquellas fechas, años 60, lo recuerdo perfectamente, como si fuera hoy, el único negocio que nunca dejaría de existir es el de las tiendas para niños. Hoy, si mi abuelo, mi padrino, don Hilario Lorenzo Patiño, viviese, que vive en mí, pero en este caso no está presente, pues diría que las únicas tiendas que no van a tener nunca
precariedad, ni escaso, ni escasez de trabajo, ni nada, son las tiendas para las mascotas y accesorios para las mascotas. Y ahora digo yo, ¿a qué vino lo de las mascotas si estaba hablando de qué? Que ya ni me acuerdo. Ya ni me acuerdo de qué hablaba. Bueno, pero retomamos, que no me importa. El caso es que... Ah, sí, 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 ya me acuerdo. Era lo del confirmado Moncloa. Pues mirad, el confirmado Moncloa está bien, pero hacerme caso, buscar siempre el confirmado Ferranz, que como os decía, ahí está Iván, en los dos. Iván está en Moncloa e Iván está en Ferranz. Bueno, vamos a ver. Recordaréis, por ejemplo, voy a ir directamente al grano porque yo no tengo pelos en la lengua y menos, como os decía antes, como no vivo de lo que me puedan dar de quien hablo, pues lógicamente me la trae al pairo lo que voy a decir ahora, si les parece bien o les parece mal. Primero, porque tengo un cierto respeto a Luis Valcárcel, que es de Periodista Digital, un hombre que además estuvo en el Cowboy de Medianoche colaborando con Francisco Fernández Tarrío, en fin, es un hombre que es afín a mis ideas y por lo tanto todo mi respeto. Pero últimamente están teniendo, yo no sé si de Ferran o de Moncloa, unos informadores un tanto equívocos. Puede ocurrir, que es lo que os iba a decir antes, que ya desde los propios centros de Moncloa o Ferranz se hagan este tipo de informaciones, digamos que aprovechando el desbarajuste que hay, y se filtren cosas en contra de la realidad para que cuelen. Vamos a decir esto y ya verás cómo pica. ¡Boom! Y pica. Y a mí me da que el amigo Valcárcel está siendo objeto de muy mala información o información malintencionada, que hace que ellos publiquen cosas que nunca llegan a ocurrir. Vayan ustedes a Periodista Digital, comprueben las últimas noticias y verán la cantidad de aciertos, la cantidad de no aciertos que han tenido últimamente, siendo, repito, un medio digno y auténticamente de primera división, de los que hay que fiarse. Pero claro, si a ese medio le entra gente con malas intenciones de información, pues se jodió. El medio escribe, confirma su manera, porque está creyendo en la fuente, pero la fuente está seca, la fuente tiene virus. Esa es la realidad. Entonces, a lo que iba. Han dicho últimamente, lo recuerdo perfectamente, porque además un amigo en común me pasó el enlace preguntándome, ¿y esto? Y esto era que el rey Juan Carlos iba a estar el 12 de octubre en Madrid ya, y que había filtrado varios dosieres para imputar definitivamente a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ya en aquel momento desde el Cowboy Radio dijimos que eso no iba a ocurrir, y hoy ya, como ha pasado la fecha del 12 de octubre, comprobamos que no ocurrió. ¿Por qué no ocurrió? Porque Juan Carlos I, para mí el rey, está en otras historias. Está triste, tengo que reconocerlo, que está triste. Está triste, y dirán ustedes, ¿y por qué está triste el rey? Pues el rey está triste porque gran parte de su familia no ha estado a las verdes, si han estado siempre a las maduritas, y eso duele. Pero ¿qué va a hacer el rey? El rey Juan Carlos I, que para mí me importa tres pepinos con quien retomó, retozó, reinició relaciones o se revolcó, para mí ha sido el que con su mano izquierda
supo, digamos, trastear al generalísimo Franco y al resto de fieles seguidores del régimen para lograr que hoy sí, este servidor pueda estar contando lo que está contando. De no ser por Juan Carlos I y todas sus argucias, también hay que decirlas, posiblemente este servidor no estaría aquí ahora contando lo que estamos contando. Por lo tanto, permítanme que les diga que soy monárquico, sí, pero del rey Juan Carlos I. Coño, pero entonces a Felipe VI, no, Felipe VI me parece muy bien, pero para empezar vamos a tener ya una diferencia. Y me da igual que me critiquen ustedes, que me digan una cosa, que me digan otra, porque lo hago con el mejor de los sentimientos. Para ser rey hay que casarse, para eso tienes privilegios, con una reina. Y mira que no hay reinas en España, ¿verdad? Muchísimas. Venidas a más, venidas a menos, y ya no digo reinas en el mundo. Por lo tanto, hasta ahí leo. ¿Que me da pena? Sí. ¿Porque hubiera podido ser mucho mejor? Sí. ¿Qué es lo que tenemos? Sí. ¿Que hay que conformarse? Sí, pero no. ¿Y qué hacemos, Gaspar? ¿Qué hacemos? Pues nosotros poco podemos hacer. Y quien tiene que hacerlo no lo hace. Entonces la cosa se torna complicada y solo tenemos que esperar que haya suerte y mucha suerte. Les voy a decir una cosa. A los radicales, como decía antes, se les dio mucha carta manga. Se les ha dado total libertad de acción y ahora es muy difícil recoger cuerda. ¿Qué hacemos? No podemos hacer nada. Rezar, posiblemente. Eso es lo que toca. Pero no auguro nada bueno. Y además, si les digo la verdad, los españoles tenemos, o en este caso voy a decir, vosotros tenéis, los que habéis votado, a quien habéis votado, lo que habéis elegido, y los que hemos elegido otra cosa, tenemos que sufrir lo que habéis votado, los que habéis votado, lo que habéis votado. Como vamos, como el pueblo vota al alcalde y el alcalde vota porque es del pueblo, ni más ni menos. Vamos a hacer una pausa porque quiero recordaros el concurso. El concurso es sencillísimo. Es un concurso en el cual es una divina adivinanza. La pregunta de la adivinanza es: si en un coche metes a Pedro Sánchez, a Pablo Iglesias y a Gabriel Rufián, el Rufi catalán, ¿quién tendría que conducir el vehículo? Las respuestas a través del WhatsApp 628-687568 o el correo electrónico elcowboydemedianoche@gmail.com. Dicho esto, pequeña pausa de buenos consejos y después retomamos este pequeño vídeo tutorial manual de una España cada vez más hundida. ¿Hundida por quién? Por los flautistas que nos gobiernan. No se vayan, que todavía viene lo mejor. ¡Ay, qué cansino es andar el camino! No sé si volver para casa, porque mira que es cansino. ¡Es esto el camino! ¡Oh! 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 ¡Oh
Con Bermú el peregrino, andemos el camino. Pero ya no voy para casa, voy para Santiago. KNM Abogados son los únicos especializados en bancos. Información gratuita, sin provisión de fondos. Y si no ganamos, no cobramos. Juan Flores 36, teléfono 698-125-372. KNM Abogados. Aquí, en Cadena Universal Radio, Oleiros a debate. Porque la información debe ser veraz e independiente, algo que no ocurre, lógicamente, en medios de comunicación pagados, ayudados o subvencionados por los gobiernos de turno. Oleiros a debate, en donde te contaremos casos que te sorprenderán. Oleiros a debate, en donde todos los ciudadanos tienen la oportunidad de opinar libremente. Oleiros a debate, la actualidad oleirense, para que más pronto que tarde Oleiros despegue. Aquí en Cadena Universal Radio, el programa que estabas esperando, con la participación de Jorge Pérez Méndez, claro está, y su participación, importante, imprescindible, diríamos incluso que necesaria. Oleiros a debate. No se lo pierdan, aquí, en la emisora de tu municipio, en la emisora de su municipio, Oleiros a debate. Lo que el pueblo oleirense estaba esperando, y es más, lo que necesitábamos. Las emisoras Cadena Universal Radio y Cadena Ibérica han unido sus señales para ofrecerles una mejor programación. Con Antonio Jiménez y Susana Ollero. De lunes a jueves a las 10 de la noche, en 13. Hasta el 15 de octubre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour. Han escuchado ustedes, ¿no? El cascabel. Ay, Dios mío. Este chico, el Antonio Jiménez, estaba en Intereconomía. Ahí lo conocí yo. En fin, lo de Intereconomía es para darles de comer aparte. Bueno, les digo, estamos de vuelta, ¿eh? Seguimos en el Cowboy de Medianoche Audiovisual. Y les agradecemos que ustedes mantengan esta sintonía, mantengan esta línea de conexión con nosotros, bien a través del canal internacional de radio o bien a través del canal de YouTube. Estábamos hablando de Juan Carlos I, estábamos hablando del rey Felipe VI, que, como saben ustedes, yo, pese a ser considerarme monárquico, bueno, pues ahora, a raíz de los acontecimientos y de cómo se está portando el chico, y que, oiga, ¿qué es lo que hay? Pues, en fin, no es que tenga mis dudas, es que tengo muchas preocupaciones. Estoy preocupado, que se diría, preocupado, porque no pinta nada bien. Bueno, ya les dije en otra ocasión que Leonor no sería nunca reina, y cada vez lo tengo más claro. En fin, no es porque yo no lo desee, pero cada vez lo tengo más claro. Seguimos. El Día de las Fuerzas Armadas, en definitiva, el Día del Pilar, el patrón de los patrones, ha sido un auténtico, una auténtica vergüenza, tanto para los podemitas como para Sánchez Castejón. De pena. Ha demostrado ser el peor de los presidentes que puede y que habrá en España, y solo esperamos que pasen rápido estos 3-4 años para poner en su sitio a este país de nombre España. Pero dirán ustedes, bueno, ¿y entonces qué es? ¿Casado?
Es el problema. Casado es otro pringao. Otro atemorizado por no querer situarse definitivamente en un centro derecha fuerte y no a medias como están acostumbrados a hacer estos de los populares. Esa es la historia. Esa es la historia. ¿Por qué se creen ustedes que Vox se los ha comido? Se los ha comido porque Vox es un partido que yo no votaré, ya se lo adelanto, no lo votaré, no por la ideología, no por, digamos, que no esté de acuerdo con sus planteamientos, no. Lo que no estoy de acuerdo en Vox es con el personal. El personal deja mucho que desear. Y como deja mucho que desear, lógicamente, pues no tendrán mi voto. Hay partidos mucho más interesantes en España que tarde o temprano llegarán, como puede ser Democracia y Libertad Popular, con Sara González y Gambero, en fin, gente que verdaderamente podrían aportar a la política española, sobre todo decencia, que es lo que hace falta, decencia. Pero volvemos al día del Pilar. En fin, el que... ya lo dije antes, no, pero lo voy a repetir, es que no me lo quito a la cabeza, ¿eh? Lo del Moños este, que quiso congratularse con quien lo va a juzgar. Error. Caso error. Si conociera a ese magistrado, se daría cuenta que peor no pudo hacerlo. Tenía que haber hecho otras cosas, no tenía que haberse dirigido a él para nada. Pero como es un captabañanas, pues ahí está. Se quiso congratular. Sabe Dios lo que le dijo. Vaya usted a saber. Ahora hay un problema con el rollo este de las mascarillas. No se puede leer ni escuchar, ¿no? Es complicado. Es complicado. No puede uno leer los labios. Y no estamos para adivinar. Las adivinanzas se las dejamos a otros medios, entre ellos a Periodista Digital. Es la hostia. Lo que tiene, de verdad, lo que tiene el pasar del rollo y el que en definitiva no tengas que estar supeditado a nada, ni a nadie. Porque ojo, estos que dicen que no pillan cacho, algo pillan. O sea, no se crean que no. No, no, no. Algo pillan, Sí, no tanto como los otros, pero van pillando. O sea, que de independencia hasta cierto punto, En fin, Dios, ¿cómo están? De verdad, qué bajo está el nivel del periodismo y de los periodistas en España. De verdad, bajísimo. Escuchaban ustedes al principio lo de el cascabel de Antonio Jiménez. Bah. Ahí yo lo veo porque, hombre, me hace... O sea, yo muchas veces veo este tipo de programas porque conozco a los personajes. Y entonces veo lo que dicen y me asombro de cómo lo dicen y la cara que tienen para decirlo. Oiga, por cierto, esto es importante. Que me está dando pena ya, pena, pena, pena. Pena, penita, pena, pena de mi corazón. Es Vieito Rubido. Vieito Rubido. ¿Saben de quién hablo, no? Ese periodista de raza, ese hombre de los medios de comunicación que en España ha hecho de todo, un hombre que dirigió La Voz de Galicia. Creemos que lo echaron casi a hostias, pero eso no podemos demostrarlo, por lo tanto es lo que es un suponer, ¿no? Aunque me dicen que no me equivoco, pero bueno, es un suponer, no tengo pruebas. El caso es que bien no quedó,
y después acabó en ABC. Les juro que pensé que iba a aguantar menos, ¿eh? No crean que... O sea, menos mal que no me aposté un café con nadie, porque hubiera palmado todo cuanto café me hubiera jugado. Pensé que iba a aguantar muchísimo menos, pero o sea, todo aguantó. Aguantó. Hombre, también es verdad. Los propietarios de ABC pues ahora están con rumbo perdido, igual que los de La Razón. Eso ya es otra historia. Yo que soy en los orígenes de La Razón, sé de lo que hablo. El espíritu de Luis María Anson nada tiene que ver con el espíritu actual de Paco Maruenda. Nada que ver, nada que ver. De pena, Paco, de pena. De verdad. Pero bueno, te tienes que amoldar. No te queda otro remedio. En fin, tú eres otro chaquetero más que hoy dice una cosa, mañana dice otra y se acabó, ¿no? Muy amigo de Mariano Rajoy, pero nada más. Estoy dando un repasito a la cantidad de camándulas que hay en los medios de comunicación, ¿eh? Ventaja, los conozco. Y los conozco, como decía antes, entre bastidores. No los conozco por lo que me dijo fulanito. Los conozco en petit comité. Y entonces, claro, puedo opinar. Ay, al final, fíjense una cosa. Lo de este que dice que es rojo y maricón, el que dirige ese programa en Telecinco, le voy a dar la razón con el lío que tiene montado con Las Campos. Nunca fueron de mi devoción. Y no voy a decir por qué. Nunca fueron de mi agrado. Nada más. Hasta ahí leo y además, como no me interesa, a mí la historia esa de las páginas rosas no me interesa. Hombre, alguna cosa sí, pero por el saber, por estar enterado, por estar un poco informado, ¿no? A quien le gustaba, el que estaba al día de todo, era al señor Barrón, a mi padre. Corazón de tomate, les llamaba a todos esos programas. Daba igual el que fuera. Corazón de tomate. Según lo que te indicaba, o sea, adivinabas a qué programa se refería. Pero para él, todos eran corazón de tomate. Buah, un día les tengo que contar una cosa. Nah, hoy no la puedo contar. Voy a dar nada más un nombre. Marujita Díaz y el señor Barrón. Mi padre. Buah. Lo que nos hemos reído. Lo que nos hemos reído. Les voy a decir una cosa para aquellos que no lo sepan. Don Gaspar Barrón Rojas en paz está, descansando, porque entre otras cosas ya no recibe cartas de Hacienda, ninguna, cosa que no es que le tuvieran preocupado, pero le fastidiaba recibir cartas, esas cartas que vienen en un sobre grande y además ya en negro. ¿Se dan cuenta, no? O sea, wow, en negro. O sea, ya no recibe más. Está feliz, se lo digo yo. Bueno, no sé a lo que iba con esto. Bueno, iba así. Que un día les tenemos que contar un poco porque él se dedicó, aparte de ser almacenista de frutas y tener una de las mejores empresas de distribución de frutas en La Coruña, con, bueno, pues con cámaras de invernaje para plátanos, etcétera, ¿no? Todo un industrial en ese sentido. La tendencia de él eran las motos y los coches, y montó la primera empresa, diríamos casi en Galicia, de alquiler de coches sin conductor, la primera. Después fue concesionario de Volvo y se dedicó a la compraventa de coches de segunda mano, y lógicamente ahí pues conoció a importantes mujeres y hombres del panorama nacional artístico y torero, porque, bueno, pues mi padre
tenía la suerte de disponer de los vehículos Mercedes, y los Mercedes, saben ustedes, que eran los coches que compraban los toreros y las artistas, las famosas. Bueno, y mi padre estaba en ello. Entonces nos tiene contado a mi cuñado, a Vidalito y a mí, pues cantidad de anécdotas que te podías partir. Que no las voy a contar hoy porque no toca. Porque estamos hablando del gobierno, joder. Y nos hemos enrollado con mi padre y Marujita Díaz. Sin comentarios. Sigo. Que sí, que esto no hay Dios que lo arregle. Que la verdad, les digo una cosa, cada vez me aburre más. Les hablaba hace un momento de los periodistas y de los medios. En fin, ni que decir tiene que tienen ustedes que tener mucho cuidadito con lo que escuchan y sobre todo con el caso que les hacen. Porque como les decía en otro momento, ya saben que hay, medios de comunicación y periodistas, no que se inventan, pero que padecen, tienen un problema, y es que sus informadores no son fiables. Y ellos, ¡toc!, pican el anzuelo. Y después cuentan cosas como eso, que el rey Juan Carlos iba a estar el 12 de octubre en España para desenmascarar a Pedro Sánchez y a Iglesias. Ya dijimos en su momento que eso no iba a ocurrir, y así fue, no ocurrió, ni ocurrirá. Si me preguntan la fecha que tiene para su regreso a España el rey Juan Carlos I, ya les voy a decir que no hay fecha. No quiere decir que no esté deseando volver. A ver si me entienden. Pero no nos engañemos. No hay fecha. Y ya, para finalizar ya este comentario, no me queda otra que hablarles a ustedes, hablarles del COVID. Del COVID-19. Y sobre todo de algo tan importante como es el caso que podemos hacerle a nuestros dirigentes. ¿Saben cuál es? Ninguno. Ninguno. ¿Y por qué ninguno? Porque no tienen ni idea. Porque están discutiendo para salir en la foto. Bueno. No me digan ustedes que la inauguración en el metro de Madrid de los dispensadores de líquido ese para limpiar las manos no es de sainete. Hay que tener jeta. Hay que ser unos auténticos sinvergüenzas. Movilizar periodistas para ir a inaugurar un poste, una esquina con un dispensador, que además no se lo pierdan, un dispensador que en casa los tengo yo mejores, que no tengo que tocarlos, que son por infrarrojos. Esos no, esos tenías que tocarlos. Sinvergüenzas, hombre. Sinvergüenzas. Los 100 dispensadores o no sé cuántos en el metro de Madrid. Y contentos todos. Bueno, pues a raíz de eso demuestran que son unos auténticos mediocres, que están jugando con la salud de la población y que lo hacen por no querer reconocer que no tienen ni puta idea, ni pajolera idea de lo que está pasando con este COVID-19 que muta y que, en fin, que mucho cuidadito. Si siguen mi consejo, hagan ustedes su propia autodefensa, utilizando la lógica. No hagan caso a lo que les dicen estos sinvergüenzas que cada día le dicen una cosa diferente. Hoy sí, mañana no, pasado lo cierro, las mascarillas valen, las mascarillas no valen, las KN95 sí, las que tienen CE también, las que tienen CE son las únicas que valen, si no tienen CE el registro de marca europea no sirven.
de pena. De pena, y sobre todo, solo esperamos que pronto salga una vacuna, cosa que es difícil, porque esa es otra. Cada vez ya saben que ponen una fecha diferente. No hay fecha. No hay fecha. Entonces, cuídense. Procuren, eso sí, cuanto menos estén en espacios cerrados, mejor. Cuanto más se laven las manos, mejor. Cuantas más veces lleven y utilicen la mascarilla, mucho mejor, porque es la única solución que hay para evitar contagiarse. Y si quieren saber mi opinión, empiezo a pensar que, aunque no lo dicen, ya están con la idea de que sálvese el que pueda, y será mejor ganar economía que ganar vidas. Esa es la impresión que me da. Les importa muy poquito el que muera la gente. Hombre, tampoco es que lo estén deseando. Hay quien dice que sí, que así quedan menos para soltarles la panojita mensual de la llamada paga, ¿no? De la jubilación, no sé. En fin, la cosa está bastante complicada. Miren, ahora voy camino del rancho del cowboy de medianoche y voy a pasar por delante donde trajeron las cenizas, los restos de mi queridísimo padre, al cual saludo. Hasta luego, papá. Tranquilo, está todo controlado. Todo fenomenal. Estás cojonudamente ahí, tranquilo. Bueno, es el cementerio en donde está. Está con más familiares. Hacen sus fiestas. No crean ustedes que... Porque esto de que uno muere, yo no me lo creo. Lo que pasa es que cambias de código postal. Eso es lo que pasa. Y mi padre, pues es un hombre que siempre ha sabido vivir bien. Ha sido un currante, empezó a currar a los 10 años prácticamente, en época de la guerra, y bueno, se hizo a sí mismo, y la verdad es que crió una familia esplendorosa, magníficamente estructurada, en donde todos los hermanos nos llevamos de maravilla. Eso sí, aquí no puedo evitarlo. El primogénito soy yo, el mayor. Y en mi familia hay jerarquías. Y eso mis hermanas lo respetan, lo cual es de agradecer. Podían no, pero son excelentes. Y eso es lo que pasa cuando tienes unos padres de la categoría que tengo yo los míos. Porque para mí mi padre, aunque está en otro sitio ahora, está conmigo, y punto, y se acabó. Y por eso paso todos los días que salgo, paso ahí y le doy las novedades. Lo que más le gusta es que no le lleguen las cartas de Montoro, ahora de la Montera, o como se llame, ya no sé ni quién es igual. Eso es lo que más le encanta. Solo por eso dice que está feliz. Es así la vida. Bueno, señores, no les entretengo más. Cuídense mucho, y lo más importante, les vamos a recordar otra vez la divina adivinanza. La pregunta era: en caso de que entraran en el coche Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Gabriel Rufián, ¿quién debería conducir el vehículo? Envíenos un correo electrónico a elcowboydemedianoche@gmail.com. Pueden mandarnos un WhatsApp de voz al 628-68-7568, o pueden mandarnos un WhatsApp de texto a ese mismo número, 628-68-7568. El premio será que todos aquellos que acierten van a tener una canción dedicada en El Cowboy de Medianoche. Así que si quieren aprovechar, nos mandan la respuesta a la pregunta, a la adivinanza,
y la canción que quieren, y si quieren dedicarla, pues exactamente igual, serán complacidos. Mis queridos y pacientes oyentes, continuamos en el Cowboy de Medianoche, y vamos a hacerlo escuchando la situación que se está viviendo en Madrid. Concretamente, un compañero, más que un compañero, prácticamente un hermano, José Costa, que es quien nos cuenta su vivencia personal, porque ha caído el hombre enfermo. Ya les digo que a estas horas está recuperado, en fin, esto es van a escucharlo ustedes el primer día, pero van ustedes a escuchar, que es de lo que se trata, en realidad van a escuchar cuál es el ambiente que se está respirando. Así que no les entretengo más. Mis queridos amigos, hasta aquí hemos llegado en esta primera parte del Cowboy de Medianoche. Continúen con nosotros. Gracias. No se vayan, que todavía viene lo mejor. A ver, cuéntame, ¿cuál es la situación? Pues mira, la situación es una neumonía que tengo. Yo estaba ya en principios de... Es un poco más preocupante, ¿no? Entonces, ayer me tocó la médica de guardia, me tocó el médico de urgencias, el que yo te hable, y había que esperar 48 horas para saber, sobre todo por los esputos, que es donde se ve más el avance, cómo iba. Y afortunadamente hoy veo que he mejorado muchísimo. Ayer me tocó una de guardia, que cuando hablé con ella por la mañana le expliqué las cosas, pues me empecé a decir que casi que no le diga tonterías. Entonces por la noche la llamé, me cabreé, digo, se la voy a armar bien armada y esta se va a enterar de mí. La llamé, le saqué el carnet de prensa, mire, yo soy este y esto, si quieres te traigo aquí todas las cámaras, te cierro esto por la mierda que hay aquí, por cómo lo estáis atendiendo, de lo que me has dicho a mí y demás. Pidiéndome perdón, cambiando totalmente, y ahora me tienen como... Pero a ti, ¿qué te dijo? Al principio, ¿qué te dijo entonces? Pues que ya me dijo lo que ya había tenido el coronavirus, y yo le dije que no había tenido el coronavirus, que no habían hecho las pruebas, que lo médico que me atiende en Madrid es amiga mía, que había desaparecido, no sé si por enfermedad o por baja, y que el disco que me habían hecho de placa, para saber cómo tenían los pulmones, tuve que ir a reclamarlo yo, a la atención al paciente, pero no tenía quien darse ni quien mirárselo. Y mi masajista fue quien me dijo que además tenía que ir a urgencias. Ella me preguntaba por qué yo había venido a urgencias. Y ya me acabé de ir por la noche. Y dije, mire usted, a mí no me tiene que hacer esas preguntas. Esas preguntas serán usted a urgencias, tiene toda la información, tiene todo lo que me han hecho, y ellos saben por qué he venido a urgencias. No tiene por qué hacerme a mí una pregunta cuando estoy en cama, tirado, enfermo, que a lo mejor me molesta hasta hablar. Y yo no tengo por qué darle explicaciones a usted. Bueno, la puse de dos palos. Cambiaron totalmente tronco. Claro, me imagino. Cambiaron totalmente. Y hoy, afortunadamente, ahora me acaban de pedir el análisis de orina, análisis de escutos, porque no me los habían hecho. Y así estoy. Esta me ha dicho que dependiendo del tipo de neumonía que tenga, puede estar más o menos días, según el tratamiento. Porque dice que hay varios tipos de neumonía. Sí, hay varios tipos, claro. Entonces, que a lo mejor un antibiótico va para uno, pero para otro no va. ¿Y que me decías el otro día que estabas en la zona de COVID? Sí, vamos a ver, en la planta que estoy, aquí. Habrá varias zonas. Hay varias zonas, claro, dentro de la misma planta. Pero esto no es normal, porque hay gente que para ir a una planta, a una parte de la planta, tiene que pasar por el pasillo, por la que no estamos contagiados.
O sea que dentro de la misma planta hay unas zonas de COVID y otras que no son de Pues COVID. hay dos extremos de COVID y el centro es el que no tiene COVID. Como todos los hospitales tienen la zona centro, la parte de Sí, la derecha, la parte de la izquierda. Entonces la parte derecha y la parte de la izquierda tienen el COVID, está confirmado. Es curioso, en esta misma planta están los dos con el COVID. ¿Entiendes? Entonces, yo no le llamo porque lógicamente, nada, claro. pues para él yo estoy aquí, pues. Y Y entonces, entonces. me tocó abajo en urgencias, un gallego de Vigo. Yo lo escuchaba hablando con los pacientes, preguntándoles, explicándoles, como una persona sencilla, como una persona que entiendes perfectamente. Es decir, parecía una radio. Y luego, pues tú harías muy buenas colaboraciones, porque eres muy expresivo y eres una persona muy cercana. Y la verdad que me encantaría recomendarte para que en algunas tertulias hubieras intervenido. Bueno, lo que pasa es que yo ya lo tenía en Madrid y tardé en venir. Y cuando, porque claro, yo esperaba el resultado de la placa con la médico y demás, pero cuando no me llegaba el resultado, pues fui a la oficina del paciente a reclamar un disco para yo enseñarlo a alguien y ver algo. Entonces vi que la parte derecha, que tenía unos puntos blancos, hablé con la masajista, dice, esto debes de ir a urgencias, pero ya. Correcto. Entonces, ¿tú ahí consideras que hay desorganización, que no hay? ¿Cómo está eso? ¿Cómo? Vamos a ver, vamos a ver. Los grifos del baño prácticamente no funcionan. Los del lavabo. La ducha, prácticamente, el agua fría no la puede mezclar con el caliente porque casi no sale. El plato que hay debe de tener 20 años, que esto es un contaminante con la silicona que tiene alrededor de arreglos, porque aquí lo que se pega se queda, no lo saca. Donde mandan los cubos que hay como una puerta, se nota que hace meses o meses que no la limpian bien. Es decir, hay tantas cosas, tanto desorden, tanto dejadez, tanta despreocupación por esto, porque esto es despreocupación, abandono. Los que salen de la ventana se ve que hace años que no se limpian. Las puertas ya no te digo nada. O sea, lo único bueno que hay aquí es las camas. La televisión, el mando no funciona. O sea, si un paciente quiere ver la televisión, si tiene la televisión libre, la tendrá que saber manejarla y poder levantarse para andar en la pantalla, porque desde el mando no funciona. Es decir, es un tal descontrol que esto es inadmisible cuando hablan de que tenemos una sanidad. La taza del váter tendrá 30 años. Madre mía. Estoy hablando de Hospital Clínico San Carlos. San Carlos, eso. Sí. O sea, y me estás Lo que hablando. llaman lo que se conoce por el clínico. O sea, y me estás hablando del San Carlos que se conoce por el clínico. Esto es la planta cuarta. Yo estoy concretamente en la habitación 34. Madre mía. Es decir, cualquier inspección que entrara aquí que quisiera mirar esto, es inadmisible. Cuando vienes el domingo, tienes que, vamos, montarla para que te pusieran una manta y no tener frío, porque te ponían una sábana y sin calefacción, con una temperatura de mierda. Pero esta es la sanidad que hay ahora. Pero esto es, parece increíble. Esta es Parece la increíble. sanidad que hay en este hospital de Madrid. Yo Parece. trabajé en Ramón y Cajal, muy joven, no tenía nada que ver con esto. Nada. Absolutamente nada. Aquello era control. Aquello era personal para todo. Aquí, yo, en urgencias,
el primer día me tomaron nota de lo que me pasaba y quedaron a hacerme una placa. La placa no me llamaba. Tuve que armarla para qué pasaba con la placa, que no me hacían una placa y llevaba esperando hora y media y había 5 personas solamente en lista de espera allí, que la mayoría habían llegado después que yo. Bueno, entonces se acercó una chica de recepción a la consulta y resulta que el papel que tenían que mandarme a hacer la placa no lo habían entregado. Es decir, estaba donde no tenía que estar. Pero bueno. Si no llego a reclamar, me tiro allí toda la tarde y no me hacen la placa. Pero me estás hablando que parece el tercer mundo esto. No, no, es que es como el tercer mundo. Esto es como el tercer mundo, como si no hubiera un duro para hacer las cosas que hay que hacer en un hospital. Entonces, te hablo de este hospital, que es el que yo conozco. Si yo tengo que ir a urgencias, no volveré en la vida a este hospital, porque me dará miedo que me ingresen. ¿Y estás en una habitación solo? Sí, con 2 camas. Afortunadamente estoy solo. Pero tengo más miedo al personal de trabajo que a todo, por tener a los 2 extremos gente con COVID. Madre mía. Cuando uno tiene una neumonía, tiene un riesgo muy grande de contagio de cualquier cosa. Hombre, claro, lo sé. Lo sé. ¿Cómo no voy a saber si estoy en la misma situación? Yo tengo todos los parámetros. Doy todos, marcan todas las casillas para poder coger ese virus. Eso lo tengo muy claro. O sea, que eso como eso es un auténtico desastre, tal y como está todo configurado. Es una vergüenza. O sea, prefiero, es decir, que pagar 400 euros al mes un autónomo para tener esta mierda, porque hay que llamarle así, de tipo de servicio, es que no, es más barato pagarla. Porque cuando vas, pagas una cuota a un privado y por lo menos sabes cómo te van a atender. Porque pagas y exiges. Aquí parece que vienes de prestado. ¿Entiendes? Esto no hay derecho. Es que me estás contando algo que se me ponen los pelos de punta. Bueno, en Galicia la cosa lleva otro camino, ¿eh? Aquí la... Galicia también tiene lo suyo. Cuando yo tuve un infarto en Galicia, en Burela, no había ni con qué, así nunca tengas. Bueno, me estás hablando de un pueblo, pero hablo en las capitales. Que era un pueblo. Allí murió un tío mío también, que tuvo un accidente en el barquero. Cuando llegó a Burela, la ambulancia llegó tarde y murió, no sé si por llegar tarde o porque allí no había medios para recorrer. Yo tuve un juicio allí porque quise ir a Madrid cuando el catéter que tengo, me lo pusieron en Madrid porque yo exigí ir a Madrid porque me daba miedo, me daba pánico estar ahí. Y entonces, de aquellos años a ahora hay mucha diferencia en la sanidad madrileña, ¿no? De acuerdo a lo que viviste tú en su momento y lo que estás viviendo ahora. Lo que estoy viviendo ahora no lo he vivido en mi vida. Pero en mi vida. Es decir, yo viajé por el mundo, Brasil, África, China, Japón, muchos sitios. Yo la coordinación y el control, la forma de dirigir, la forma de organizar que hay aquí, únicamente me recuerda a África. O sea, y ahí la limpieza brilla por su ausencia entonces. No existe. No existe. Vienen las chicas a limpiar como cuando limpian una oficina. Y la cama, las enfermeras, la cama, ¿te la cambian, no te la cambian? Sí, me la cambian, pero no veo desinfección. No hay desinfección. No hay desinfección. Aquí entran los trabajadores, los que trabajan sanitarios. Sí. Aquí, que alguno puede entrar mal. Y esta habitación
por lo menos, durante cuarto de hora, 20 minutos, había que echar un spray, algo que desinfectara. Aquí no se hace nada. Si lo está grabando, mejor. Porque estoy enfadado y me siento humillado por este tipo de sanidad. He pagado toda una vida para que tengamos 350.000 políticos más que Alemania viviendo como marajás. Y el obrero que nos vemos vida. Bueno, lo importante es que te recuperes. Y si ahora estás... El COVID... Estoy en manos de una doctora maravillosa, una enfermera que me atiende muy bien. La gente de limpieza hace lo que puede con la que tiene. He pedido que me arreglen los grifos del lavabo, el agua, y ya me voy a tener algo que no sé si me harán caso, porque ya no puedo ni lavar las manos en el lavabo. ¿No puedes lavar las manos en el lavabo? ¿Y por qué? Porque no sale agua. No sale agua. Salen dos gotas de agua. Madre mía, querida. Esto es este hospital ahora mismo, donde estoy yo. No sé si todas las plantas funcionan igual. No lo puedo decir porque no están bellas. Pero cuando salga mi suegro de donde está, y si Dios quiere saldrá, aunque tenga 92 años, pues está mejorando, le preguntaré cómo está hoy. Qué barbaridad, macho. Y vamos, no le digo esto a mi mujer ni a mi familia porque los pondría en el viaje. No, claro, claro. Y la historia está, a ti la prueba del COVID te la hicieron y te dio negativo, ¿no? Sí, me dio negativo. Bueno, es pues... Más, hoy tenía una también privada, que no la puedo hacer la gente. Claro. Anularla, y ahora me van a hacer otras pruebas, a ver. Espero que todo vaya mal. Tenía dolores, lo que pasa es que tuve la suerte de que tuve una ciática, me recetó mi médico unas pastillas antiinflamatorias y para calmar el dolor, y me calmaba el dolor de todo. Claro, y claro. Lo que tenía eran los síntomas, claro. Los escutos, el dolor de los escutos y el sabor que me venía a la boca. Entonces, incluso medicación de esta, tuve que pedir permiso, hablar con ellos y seguir tomándola aquí, porque aquí no la tienen parte de la iglesia no va afuera. ¿Y el tratamiento tuyo, el que tienes de medicina, te lo suministran ahí también, ¿no? O sea, tienen el historial, me imagino, eso lo tendrán, ¿no? Para sí, casi todo. Te tendrán que dar todo lo que tienes que tomar. Sí, prácticamente igual. Claro. En eso no puedo quejarme, hay cosas similares, pero por un dolor torácico como tengo yo, porque tengo problemas lumbares, sí. Años, porque soy la ciática, pues lógicamente un gelocatino no vale. Eso sí, me permite traérmelo yo por mi cuenta y tomármelo. Era el que me había recetado mi médico. Y bueno, aquí yo aguantaría, si hay que aguantar unas semanas, se aguanta. Claro, hombre, no tiene... Ahora estando en buenas manos ahí, ya está, eso se cura. Y... No, en ese sentido ahora mismo estoy muy bien. Pues ya está. Es decir, para el personal estoy muy bien atendido. En eso tuve que hacer mis cosas para que esto ocurriera así, pero afortunadamente hoy mi trato es inmejorable. Bueno, pues esa es la mejor noticia. Muy buenas, pues llegamos al momento tal vez más triste del programa, que es el momento de la despedida. Tenemos que decirles adiós. Agradecerles, eso sí, que nos hayan acompañado, que han estado ustedes con nosotros estas 3 horas de radio. Hoy, como bien están viendo, valga la redundancia, el Cowboy de Medianoche también en versión audiovisual. Pero hay una cuestión. Al principio del programa les hacíamos una propuesta y les planteábamos una adivinanza. La adivinanza era, bueno, pues muy cortita, a efectos de que no tengan ustedes que manejarse mucho el cerebro. Veamos, la pregunta que les hacíamos era, adivine usted quién debería de conducir un vehículo cuando dentro de ese vehículo se encontrasen Pablo Iglesias, Pedro Sánchez y Gabriel Rufián. ¿Eh? ¿Quién debería de llevar ese vehículo? En fin, lo cierto es que han enviado ustedes mensajes de voz, mensajes de texto...
a través de nuestro WhatsApp del 628-687568 y también han utilizado el correo electrónico que es el cowboydemedianoche@gmail.com. Bueno, la cuestión en este sentido es decirle que todos aquellos que ahora comprobarán si han acertado o no, pues tendrán como recompensa una canción dedicada. Una canción que incluso en algunos casos ya pues nos han mandado hasta el texto y otros pues con su propia voz dedican esa determinada canción a esa persona en concreto. Y vamos a darles un plazo más. Vamos a darles un plazo más para que ustedes pues puedan participar. Y es que en caso de... Bueno, ¿cómo les voy a dar un plazo más? Si voy a dar el resultado ahora, no puedo darles plazo. Hay que estar. No se puede perder un minuto. Ahora yo, fíjense, mi corazón me decía, bueno, pues vamos a... No, no, pero es que no podemos. No, porque no, porque ahora vamos a decir el resultado, ¿eh? Y ese vehículo en el que dentro estuvieran Pablo Iglesias, Pedro Sánchez y Gabriel Rufián, única y exclusivamente, debería de ser conducido por... ¿Eh? ¿Se imagina? ¿Quién debería conducir ese coche? Señoras y señores, la Guardia Civil. Única y exclusivamente, la Guardia Civil. ¿Quién mejor para conducir a estos señores? ¿Quién? ¿Para conducirlos a dónde? Esa es otra cuestión. Quizá otra adivinanza que podemos plantearnos en otra ocasión. Pero por hoy, aquí la dejamos. Ya saben, adivina adivinanza. ¿Quién debería de conducir un vehículo en el que entrasen Pablo Iglesias, Pedro Sánchez y Gabriel Rufián? Lo tenemos claro. La benemérita, la imprescindible Guardia Civil. Así que, mis queridos amigos, ha sido un placer dirigir este cowboy de medianoche protegidos por la benemérita. Aquí los hemos tenido, los tenemos siempre, los llevamos con nosotros y les deseamos el mejor de los éxitos. A las fuerzas de seguridad del Estado y también, lógicamente, a la Policía Nacional, al Cuerpo Nacional de Policía. Pero bueno, hay que irse. Tenemos que despedirnos. La sintonía del cowboy de medianoche suena. Quiere decir que esto se acabó y que volveremos pasado mañana. Así de sencillo. Ya saben, lunes, miércoles y viernes, el cowboy de medianoche aquí en Cadena Universal Radio. Y también ahora, como están comprobando, como están ustedes viendo, a través de nuestro canal audiovisual en YouTube. Pero búsquenos en iVoox, pongan el cowboy de medianoche, Universal Radio, bájense los programas y disfruten de lo que aquí les contamos. Como siempre, la dirección técnica del señor González, don Marcial, que ha participado hoy exhaustivamente en nuestro programa, y también la producción de don Ricardo Crisens, como no podía ser de otra manera, como siempre, María Dolores en la parte de la Secretaría Técnica. Y aquí quien les ha, pues de alguna forma, repartido tiempo, su amigo Gaspar Barrón. Sean felices, hasta siempre, y ya saben, nunca choveu que non escampara. Que traducindo al castellano es, nunca llovió que no parara de llover. ¿Vale? Sean felices.